Rescatando Huellas es una fundación sin fines de lucro que está comprometida y encauzada a servir, proteger y velar por el amparo de los animalitos de la calle. Rescatando Huellas nace de una iniciativa de un grupo de jóvenes. Fue fundada por mi hermana y por mi persona. Pero en un inicio, hace 4 años, iniciamos rescatando animales, ¿verdad?, que estaban en situación de calle. Iniciamos un pequeño grupo. Al principio teníamos bajo nuestro cuidado 10 animalitos. Actualmente tenemos más de 70. Cada uno de los animales rescatados tienen espacios acondicionados de acuerdo a sus necesidades. Tenemos 4 áreas. Cuando un animalito viene, primero pasa por la primera área, que es el área de rehabilitación, donde este recibe medicinas y una alimentación muy diferente, especial, mejor dicho, a la de los demás. Este es el área de los enfermos. Luego tenemos el área de los que son más tranquilitos, perritos tranquilos, y que son jóvenes de edad y tamaño mediano y pequeño. La tercera área está conformada por un área para perritos ancianos o de tercera edad, y la última área es para los perritos que tienen un poco más de energías y que no se llevan muy bien con otros perros. Entonces, esta área es dedicada a los perros que tienen como un poco más de... son más territoriales, por así decirlo. Bueno, siempre tenemos abiertas las puertas, ¿verdad?, para todos los colegios. Estamos siempre promoviendo el voluntariado, no importa la edad. Siempre hay algunas actividades que nosotros dedicamos para los niños de diferentes edades y jóvenes. Actualmente tenemos mucho el apoyo del Colegio Americano, quienes actualmente ellos están brindando apoyo de 2 maneras. Una es, ellos están con ayuda de sus maestros y los alumnos están coordinando actividades para recaudación de fondos, y todo lo destinado ellos lo traen y es donado acá para la compra de materiales de construcción. La otra manera en que ellos apoyan es que las maestras coordinan visitas con grupos de alumnos, los traen en grupos de 10, entre 15 niños, y ellos vienen a pasar un rato con los perritos, a jugar, a alimentarlos, darles un poco de amor. Esta fundación es un espacio que no solo alberga únicamente perros y gatos, también todo tipo de mascotas, como es el caso de Pepa, una cerdita que fue rescatada por un voluntario para que no fuese destazada. Actualmente este hogar es el hogar más grande, alberga alrededor de 60 animalitos, tenemos perros, gatos y animales de granja como cerditos, todas ellas son mascotas, ¿verdad? Rescatando Huellas requiere también de colaboración tanto económica como de alimentos y medicamentos para el cuidado de todos los animales. Todos podemos ser parte de esta fundación con nuestro voluntariado. Estamos necesitando materiales de construcción. También siempre necesitamos alimentos como croquetas, pastas, hígados, medicamentos. Y bueno, si realmente tienen mucho deseo de apoyarnos, pueden buscarnos en Facebook y en Instagram como Fundación Rescatando Huellas. Ahí nosotros tenemos la información de contacto, correos electrónicos y hasta direcciones. Para De Sol a Sol, Jacqueline Celedón.